Analizando el partido, Pachuca contra Toluca, jornada 13, clausura 2024, Liga MX. Pachuca, un equipo formado por jóvenes que aún no se consolidan, ahí dan ratos, da partidos de mucha velocidad por las bandas, y pues ahí el detalle es que hace falta alguien que ponga la pausa en el medio campo para que puedan aprovechar y ganar los partidos. Toluca, como todos los torneos, promete y quiere ser el protagonista que antes fue a principios de los 2000 con aquella dupla matona de Cardoso, Vicente Sánchez y demás jugadores. Pero pues algo pasa con el equipo de Toluca, que no se le dan las cosas, no se le dan los torneos, sobre todo en la fase final. Ahí pasa algo con ellos. En general fue un partido bueno, un partido de ida y vuelta, con mucha llegada, con mucha velocidad y pues un bonito espectáculo. Goles: el 1-0 del Pachuca lo anotó Rodríguez Macías al minuto 3. Empató Brian García por el equipo de Toluca 1-1. El 2-1 lo puso Thiago Volpi, el portero goleador, el portero patea penales, que en esta ocasión lo pateó dos veces. El primero se lo pararon, pero lo repitieron porque el portero contrario se adelantó. El 3-1 lo notó Alexis Vega, amigos, ese Alexis Vega muy criticado en las Chivas y que pues ahí en Toluca está resurgiendo. Y sí, así pasa. Pues hay jugadores que suelen jugar con un equipo solamente mostrarse en plenitud, y pues ahí con Alexis Vega este es el caso, está hecho para jugar exclusivamente con el equipo de Toluca. El 3-2 por parte del Toluca lo anotó Brian García al minuto 83. Resultado final: Toluca 3, Pachuca 2.